Le tengo otra cifra muy interesante. En un 82% creció hoy el uso de la bicicleta en Bogotá. Las calles estaban atestadas de ciclistas y nuestra biciperiodista Tatiana Gordillo los ha acompañado durante toda la jornada. Tatiana, ¿cómo le fue rodando esta mañana? Hemos estado, Ana Milena y televidentes, hablando, pedaleando justamente con todos los ciclistas que hoy decidieron apostarle por este importante y amigable medio de transporte, la bicicleta. Le cuento que decenas, cientos, miles de personas se movilizaron hoy en bicicleta. La siniestralidad se disminuyó. Solo hubo 40 siniestros hasta el mediodía de hoy, y de ellos solamente hubo una persona que falleció. Desafortunadamente, un motociclista que además, entre otras cosas, pues salió cuando no podía, infringió la norma y terminó perdiendo la vida en un siniestro vial. Aquí les contamos cómo pedalearon los bogotanos hoy en la ciudad. Pedaleando en este día sin carro y sin moto, pero con muchas bicicletas, nos encontramos a don José, un vigilante que atravesó la ciudad de norte a sur usando simplemente sus piernas. De aquí voy hasta Meissen. ¿Cuánto tiempo se va a echar? No, que así que por la ciclorruta normalmente me gasto otros 20 minutos y ya llego. O sea, ¿cuánto en total? En total, hora y 15. No pretendíamos detener su camino, pero esto que nos mostró hace que cualquiera pare a reflexionar. Sencillamente esta varilla metálica. ¿Cuál es el propósito? No, de defender la integridad de mi vida. Claro. Hoy en día, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que la delincuencia anda más armada que uno. A pesar de la preocupación por la seguridad que hace parte del día a día de los ciclistas, hoy las bicicletas se tomaron las calles de Bogotá. No importó el tiempo ni la distancia. ¿Cuánto se va a demorar hasta su trabajo? 2 horas. ¿2 horas en bici? Sí, pues trabajo en cota. Hoy tenemos 82% más de ciclistas llegando a los cicloparqueaderos del sistema Transmilenio. Hasta quienes incluso nunca se habían subido a una bici, hoy lo hicieron. Primera vez porque tengo moto. Pero igual yo veo mucho motociclista que están andando. No, pero no se puede. Mientras hablábamos del peligro de que las motos, los carros y las bicis compartieran la misma vía, sucedió esto. La bicicleta de un ciclista quedó debajo de este bus del SITP. Sí, me tocó tirar a mí porque si no me tiro, pues obviamente me cojo ese sí, porque es que ya que hay una ciclovía, acá pues uno va normal. Y pues sí, el paso de mierda y pues casi me coge. Que hoy tengamos menos carros no quiere decir que podemos ir como loquitos. Toda Bogotá tiene un límite de velocidad de máximo 50 kilómetros por hora. También encontramos gente caminando, corriendo, en patineta. Muy, muy rico. ¿En qué se mueve normalmente? En autobús. ¿Y mejor prefirió venirse en patineta? En patineta, sí. ¿Por qué? Porque llego más rápido. Y hasta en grupo que decidieron armar un parche para este día sin carro. Quedamos a encontrarnos en un sitio, todos juntos. ¿Y cómo les ha ido? Muy bien, muy chévere la experiencia. Y muy bien pensado que nos hayan habilitado un solo carril para las ciclas. La mayoría de ciclistas hoy agradecieron haber tomado la decisión de ir en bici, porque vean ustedes, el trancón continúa. Un día donde muchos bogotanos han fortalecido su salud haciendo deporte y donde la ciudad ha respirado con una reducción del 57% de emisiones de CO2. 320 comparendos junto con la inmovilización correspondiente a los vehículos que infringieron la norma se ha dispuesto hoy por parte de la Policía de Tránsito de Bogotá. La velocidad ha venido mejorando considerablemente. En este momento, hasta ahora, los bogotanos se están moviendo a 24 kilómetros por hora en este día sin carro y sin moto. Descongestionadas las vías en una jornada que además, para que ustedes recuerden, va hasta las 9 de la noche.